Hola, bienvenidos a Después del Try. Hoy, tercera fecha del Campeonato Argentino, Rosario Córdoba. El seleccionado rosarino llega luego de una derrota frente a Buenos Aires y un triunfo el fin de semana pasado frente a Santa Fe. El cordobés, el Dogo, llega luego de dos sendas victorias y como puntero de la zona. Partido clave buscando la clasificación a las semifinales del argentino. Detrás nuestro, el seleccionado rosarino se prepara para enfrentar a su par cordobés. Mientras tanto, en la cancha número 1 se lleva a cabo, como preliminar, un encuentro infantil de M11 de todos los clubes de rugby de la ciudad de Rosario. Charlamos con Ángel Remón, él nos cuenta, como coordinador de infantiles de la Unión de Rugby de Rosario, cómo está actualmente la categoría y cuáles son los problemas que se enfrentan, justamente para poder llevar a cabo un trabajo en infantiles. La Unión de Rosario quería que tengamos una propuesta para que difundamos el rugby infantil acá en Rosario y de nuestra comisión le hicimos una propuesta de hacer un preliminar con el M11, armar cuatro canchas en la cancha principal de jockey, teniendo en cuenta el partido que luego se juega el seleccionado Rosario con Córdoba. Apostar a que venga gente, que esto tenga más vida, más esté lleno de chicos y que todos sigamos seleccionados. Ángel, contame cómo ves la base del rugby rosarino, ahora que estás en contacto con los otros clubes también. La calidad de juego en Rosario es buena a nivel, clubes, pero estamos teniendo problemas a nivel uniones, la base de jugadores es inferior acá en Rosario. Los otros clubes, por ejemplo, en Tucumán, en mismo Santa Fe, Buenos Aires, tienen una cantidad muchísimo más de jugadores que nosotros. Si vos te pones a comparar demográficamente, por ejemplo, Tucumán tiene mucho menos habitantes que Rosario, pero tiene casi dos o tres veces más de jugadores que nosotros en infantiles, ¿verdad? Lo mismo después se ve en los planteles juveniles. ¿Qué posiciones? Bien. Muchas veces uno ve por la tele un deporte que por ahí puede ser violento, porque hay contacto físico, pero en realidad, esto dista mucho de lo que se ve en la tele, porque los chicos son chiquitos y se les prepara, se les enseña para esas cosas. Así que lo bueno sería que se acerque y se informe bien la gente, o nosotros le podemos llevar información para que sepan de qué se trata. En realidad, un poco pasa por ahí, que nosotros estamos trabajando para que la gente, queremos trabajar para que la gente sepa de qué se trata esto. Nos caracterizamos por eso, a diferencia de otros deportes, el rugby incluye. ¿Qué te quiero decir con esto? Acá juega el gordo, el flaco, el alto, el lindo, el feo, el rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves, a diferencia de otro deporte, que esto incluye y que venís a un lugar donde tenés amigos, se vive otro ambiente, acá ganan todo, acá no, los chicos no pierden. Acá se ganan los partidos, se ganan amigos, se ganan compañeros, se ganan un montón de cosas. Que por ahí en otro deporte hay distintas mezquindades, que acá no se vive. Acá juegan todos y eso es lo importante, que todos los chicos fundamentalmente se vengan a divertir. El presidente de la Unión de Rugby de Rosario nos da una primicia, una muy buena noticia para los amantes del rugby, sobre un pedido que va a hacer la Unión para jugar un trascendental partido aquí en nuestra ciudad. Antes del comienzo del partido, el presidente de la Unión de Rugby de Rosario hizo un anuncio más que importante, la presentación de una carta por parte de la Unión local para que en caso de que los Pampas pasen a semifinales, ese partido se juegue en la ciudad de Rosario. Aunque también existe un plan B, en caso de que la Unión Sudafricana no apruebe este pedido, la posibilidad de jugar un partido homenaje a los Pampas debido al gran desempeño que están teniendo en Sudáfrica. Lo cuenta el presidente de la Unión. Y esto se hace en homenaje a todos estos jugadores
salidos de la cantera del rugby argentino, de la cantera más que han logrado posicionar a un segundo equipo nacional a nivel internacional, porque no es fácil jugar tantos partidos en Sudáfrica a este nivel de competencia y lograr el éxito que están logrando esos chicos. Ya hemos organizado el partido en Escocia Central, el Pumas en Central, se organizó el Mundial de Rugby, ya tenemos el know-how respectivo, y este es un partido más que también se puede organizar. Nosotros tenemos comercializadores y en ese caso la unión no correría riesgos económicos, sino que lo hacemos a través de terceros, ¿no? Pero se puede hacer y con mucho beneplácito para la ciudad de Rosario y las zonas de influencia. Pepe, en caso de una negativa, ¿tienen un plan B? ¿Tienen una idea alternativa como para homenajear a los Pampas? Sí, en caso de que, bueno, no llegue a pasar al equipo a la semifinal, la idea también es homenajear a los Pampas y hacer un encuentro con un seleccionado de todos los seleccionados que están jugando ahora el Campeonato Argentino de Rugby, ubicarlo también acá en Rosario y presentar un estadio más chico, a lo mejor con 6.000, 7.000 capacidades de gente, acá puede ser en el Jockey Club, que es el estadio que utilizamos tradicionalmente en este tiempo. Así que bueno, así como está engalanado, lo queremos con más gente todavía para que venga a apoyar al equipo de los Pampas, y realmente es el homenaje a esta muchachada argentina que ha logrado tanto éxito y está reconocido no solamente por nosotros, la nacional. Si se va a jugar el Cuatri Nation es porque realmente estos chicos y nuestros Pumas, obviamente, están demostrando lo que es el crecimiento del rugby argentino. En una tarde en la cual a Rosario debían dársele muchos resultados para poder pasar a la siguiente fase, recibía a Córdoba en la cancha del Jockey con una previa en la que se habló mucho del poderío físico de Córdoba, de la goleada que le había propinado a Buenos Aires. En el arranque del partido, Ramiro Pez con un penal ponía el 3-0, imponía su superioridad física al conjunto cordobés, el Dogo. Rosario, sin embargo, con el correr de los minutos, pudo hacerse de la pelota, defendió muy, pero muy bien. Se le plantó de igual a igual a Córdoba en el aspecto físico, tacleó mucho, fue mucho al frente para defender su ingol y despacito fue recuperando terreno. Así fue que a los 18, un penal offside de la marca, Francisco Carrió ponía el 3-3. Sobre el final del primer tiempo siguió insistiendo Rosario. Están cuidando el rack Aníbal Esquiago, Pablo Bouza también va vía solo, la pelota que la levanta otra vez vía solo, van al apoyo en el rack otra vez Pablo. El flaco Bouza en su último partido en el seleccionado, la pelota la cuida Pedro Escalante. Una jugada que tuvo muchas fases para Rosario, la pelota le va a levantar el medio scrum, va a jugar para Francisco Carrió, el número 10 que habilita con una mano para la entrada franca de Tito Amelón, el centro de Jockey que ponía el marcador a favor de Rosario sobre el final de ese primer tiempo. Con la conversión de Carrió, la primera etapa se cerraba con un 10-3 a los 41 con el try de Federico Amelón. Así se iba la primera etapa favorable a Rosario. Y así comenzaba el segundo tiempo, donde Córdoba hizo algunos ajustes en la marca y en la estrategia para atacarlo a Rosario, que se había sabido defender muy prolijo. En el comienzo nomás de ese primer tiempo iba a contar con un penal. Luego, buena obtención con Ayub en ese line. Ramiro Pez jugando ya con el ingresado Maineri, reemplazando el medio scrum. Allí va a buscar el número 22. Se va a guardar la pelota. Va a seguir jugando Córdoba cerca del ingol. Un muy buen pack de forwards. Muy bien físicamente se mostró el equipo cordobés. Ahí Maineri jugando con Ramiro Pez. El que se corta por el medio es Lisandro Gómez López, que con la conversión empataba el partido 10-10 en 6 de ese segundo tiempo. Iba a volver a tener la pelota Rosario, le iba a poder cuidar, iba a cuidar bien su rack. Allí Franco Manabela, el apoyo de la Garza Esquiavo y todo el pack de forwards. Ya estaba Jerónimo Negroto, allí va Máximo Mofeli también. Pedro Escalante conduciendo el pack de forwards. Y lentamente se va a ir posicionando en el callejón central. La pelota que le va a quedar a Pedro Escalante va también al apoyo vía solo. La pelota la va a sacar Pedro Escalante y con la guinda Federico Amelón,
clava este hermoso drop a los 10 para volver a poner arriba a Rosario. Muy festejado el drop entre toda la gente. La alegría también de Francisco Carrillo de la apertura para poner 13 a 10. A los 21, otro penal de Pez. 13 a 13. El partido empatado. Maineri ya conduciendo el pack de forwards. Y Juan Cruz Viasolo en reemplazo de Pedro Escalante. Ya mostrando muchos cambios ambos equipos. Se escapaba, era el número 18, Franco Paresi. Otra vez Maineri jugando con Ramiro Pez. Va a jugar un salteo para Lisandro Gómez López, que se vuelve a cortar. Pisa para adentro. Muy buen gesto técnico del centro cordobés para poner arriba a su equipo. Luego de sendos penales de Pez, el partido ya 23 a 13 en 39. Sobre el final del partido, casi sobre los 45. Otra vez Maineri variando el ataque hacia el otro lado para Alejandro Ayub. La pelota otra vez de Maineri, Ramiro Pez, la pelota y el salteo largo para que llegue Boaglio. Y a los 45 apoye el último try del partido. Así se cerraba el marcador. Final entonces, Rosario eliminada y el retiro del seleccionado del gran Pablo Bouza. Ramiro, destacame una virtud de hoy junto a la paciencia. Sí, la verdad que la paciencia es número uno y creo que el poder despertarnos. Entramos un poco dormidos, queriendo jugar más tácticamente y creo que nosotros tenemos que jugar al rugby. Empezamos a jugar y hicimos mucha diferencia. Rosario les planteó un partido mucho más inteligente de lo que esperaban porque en un momento dado estuvo muy parejo el trámite. Sí, es verdad, Ellos la verdad que no se comprometían en el rack y eso se nos complicó un poquito hasta que nos dimos cuenta que es lo que teníamos que arreglar eso. Bueno, con el scrum y los line creo que fuimos superior. Así que bueno, cuando nos despertamos, como te dije, empezamos a jugar y somos muy superiores. ¿Te sorprende que llegue recién sobre el final la diferencia o la diferencia que a lo mejor esperaban tener? No, no me sorprende porque ellos son un buen equipo. Ellos juegan bien el rugby, saben defender. Y bueno, también es virtud de ellos de ponernos obstáculos para que nosotros no podamos mover la pelota o entrar lanzados. Creo que empezamos mal, pero pudimos cambiar la cabeza, así que eso nos pone contentos. Fue durísimo, entramos bastante flojos nosotros. Pero bueno, por suerte, como te decía, pudimos cambiar la cabeza, los forwards levantaron muchísimo, así que encontramos los espacios. Pues Rosario se abría mucho en las formaciones, así que teníamos que entrar por el canal cero, así después poder sobrar los espacios por afuera. Sí, sabíamos que Córdoba es un equipo que está muy firme, la verdad que viene demostrando que parece ser uno de los mejores equipos del país y sabíamos que no teníamos que reproducir para defender porque de otra forma no iban a pasar y bueno, dejamos todos los primeros 70 minutos, los 80, pero lo pudimos bancar 60 y después cuando se te viene son difíciles de parar. ¿Crees que hay alguna diferencia física que por eso ellos aguantaron hasta el final como para poder ganarlo? Yo creo que Córdoba está muy bien físicamente, tienen un pack de forward muy duro y se hace difícil bancar los 80 minutos, pero bueno, vamos a seguir trabajando para ya volver a tener revancha. Planteamos un buen primer tiempo, como lo que habíamos hablado en la semana, que iba a ser... Teníamos que los primeros 20 minutos iban a ser fundamentales. Creo que, o sea, lo manejamos bien, los presionamos. Y el segundo tiempo que tendríamos que haber, tendríamos que haber mantenido lo que hicimos el primer tiempo, nos vinimos un poquito abajo y ellos se nos vinieron y después ya se hizo difícil remontarlo. En los primeros minutos lo que anduvieron muy bien es jugando sin la pelota. Defendieron mucho y ahí creo que Córdoba por ahí le sacaron piernas. Sí, justamente, sí, siempre que defendés te quitan mucho más piernas que el que tiene la pelota. Pero lo planteamos bien, terminamos atacándolos, metiéndoles un try y parecía que era que si los habíamos contenido y podíamos tener un poco la pelota, se iba a inclinar para nuestro lado y ya te digo, segundo tiempo se nos fue. La verdad que fue mérito de ellos, ¿no? ¿Qué saca de esta experiencia por ahí inesperada de defender la camiseta de Rosario? Nada, la verdad es que hoy hablaba justamente con uno de los chicos que el grupo es muy bueno. Tanto mi hermano, Germán Rivas y bueno, los chicos de Rufino que nos bancaron, es un esfuerzo enorme. La verdad es que eran 540 kilómetros martes, jueves y sábado, pero valió la pena por el grupo, era un grupo bárbaro. No se nos dieron los resultados, pero la verdad que el sacrificio
qué hizo mi mujer, los chicos, toda la verdad que estoy agradecido al grupo muy bueno que se formó. ¿Se dio más parejo de lo que pensabas el arranque? ¿Rosario supo cómo jugarle? Sí, la verdad que ellos venían a jugarse todo y defendieron muy bien el primer tiempo. Erramos el camino nosotros, tenemos que haber jugado un poquito más corto para juntar la marca y no sacar tan rápido la pelota porque afuera está muy parejo. Pero la verdad es que el equipo está muy bien físicamente, los cambios entran y se acoplan muy bien. Entonces, fíjate, los últimos 30, 20 minutos propusimos más que Rosario. El partido con Buenos Aires lo dejamos bien, nos jugamos bien y Córdoba era muy difícil. Y bueno, ojalá que todos los que sigan puedan seguir disfrutando y queriendo estar en el seleccionado, que es lo más importante. Querer jugar para el seleccionado Rosario, que por ahí no tiene tanto apoyo de la ciudad del seleccionado. Lo que siempre nos preguntamos es si es definitivo. ¿Es definitivo? Sí, es definitivo, sí. Ya. ¿Y el paso que sigue? Y bueno, vamos a ver, la semana que viene hablamos. Gracias, Pablo. Chao. Donde recibió a Belgrano de San Nicolás en duelo de punteros por la zona 1 en la cancha número 2 en Las Delicias, buscando el pasaje a la final del torneo de apertura. En un partido casi sin equivalencias a los tres, llegaba el try de Guillermo Imhoff, luego de ese line y ese muy buen mall. Allí nomás, a los 7, llegaba el try de Santiago Araujo, pegadito a la banderita, habilitado por el número 9, Agustín Grandinetti, el medio scrum del equipo verdinegro. A los 7 y en un muy buen pasamanos de casi toda la cancha, Hugo Villalonga iba a buscar al número 13, Jerónimo de la Fuente. No llegaba al tackle Rodrigo Grassi, tampoco a Damián Bustamante. La pelota otra vez de Jerónimo de la Fuente para el número 14, Andrés Amelón, que se iba a ir solito. Y a los 14 iba a poner el 24-0. A los 12 había habido un try de Rodrigo García, convertido por Hugo Villalonga. El partido en 14 estaba 24-0 a favor del equipo verdinegro. A los 21 iba a llegar el try de Agustín Grandinetti, el número 9, con mucha viveza que se escapa, pegadito allí a esa formación, y apoya para poner 29-0 para su equipo. A los 24, con un promedio de tries muy alto, el equipo dirigido por Gastón Conde y Raúl Pérez, que se encuentra en Sudáfrica, y llegaba el try de Ignacio Fantín. Con la conversión de Araujo, el partido se ponía 36-0. Nuevamente, jugando cortito, rápido, pelota viva, y a los 26, el try de Mariana González. Con la conversión de Araujo, el partido se ponía 43-0. Y a los 28 iba a llegar otro try de Matías Lamboglia para poner el 50-0. Llegaba y apoyaba solito el win de Duendes. Desde el fondo se va a venir Agustín Grandinetti. La pelota jugada con una mano para que se escape el número 8, Gino Caminos. Y el hooker, Walter Alderete, con gran corrida, se va a ir a los 35, va a poner el 55-0 para Duendes, y allí se iba el primer tiempo. Y en el comienzo del segundo tiempo iba a tener un par de chances Duendes en el arranque, pero a los 5 nomás ya iba a llegar al try nuevamente, intentando mantener la pelota viva, algunas cosas nuevas, como dicen ellos. A los 5 iba a llegar otra vez Matías Lamboglia, cortando la línea de ventaja, y a los 5 poniendo el 62-0 para su equipo. A los 15, Hugo Villalonga, que amaga, se la lleva, se la guarda y se va solito al ingol. 67-0 el partido. A los 21, otra jugada de toda la cancha, la patada al fondo. Va a salir jugando desde el fondo de manos el equipo verdinegro. Hugo Villalonga nuevamente con el apoyo de Fantín. La pelota cortita ya para el ingresado Nacho Cartarello con el número 20. Va a levantar de Serrac. Ya el reemplazante de Agustín Granite, Pedro Imhoff.
que va a habilitar para Santiago Araujo. Y Hernán Resta va a ser el que se va a cortar solito y va a apoyar ese try para poner el partido a los 21-72-0. El promedio de tries de Duendes fue de casi un try cada 5 minutos. Verdaderamente sin equivalencias este partido. El que se escapa es Hugo Villalonga. La apertura que va a buscar jugar para Pedro Imhoff, que va a pisar para adentro y se va a ir solito otra vez para el ingol. Y a los 23 pone 77-0 el partido. El último try a los 25 de los que tenemos es de Hernán Resta con la conversión de Nacho Gattarello. Y va a haber un par de tries más. Uno del mismo Nacho Gattarello y otro de Jerónimo de la Fuente. Convertidos los dos por Ignacio Gattarello. Final del partido. Resultado final 98-0. Duendes finalista de la apertura Memo Ferraro. ¿Qué se saca en positivo de una victoria tan holgada? Nosotros lo que tratamos de hacer es hacer el juego que venimos entrenando durante toda la semana. Y bueno, en el segundo tiempo ya se desvirtuó un poco lo que queremos sacar. Pero en el primer tiempo pudimos mantener la estructura nuestra de juego. Sobre todo que estamos implementando un par de cosas desde el año pasado nueva y bueno, estamos tratando de sacar eso. ¿En dónde pareciera que no hay mucha diferencia entre lo que es una primera y una reserva? ¿Ustedes lo ven así? Lo que pasa es que hay muchos jugadores que suben y bajan constantemente y en el cual tenés un plantel, estamos trabajando en un plantel muy grande en el cual están trabajando los tres equipos entre todos, en el cual hoy en día no hay diferencia, no se dividen los equipos, estamos entrenando todos juntos. Y positivo, en realidad nosotros encaramos el partido sabiendo la diferencia institucional que hay, más bien rugbyista institucional, de años. Nosotros recién estamos encarando, hace 2 años que estamos en el nivel 2 y recién este año lo estamos encarando un poco más seriamente. Y no íbamos a venir a buscar nada acá a Rosario, pero positivamente, no sé, yo, un par de detalles del juego, unas formaciones, algunos tackles, pero como ya te digo, mucha diferencia en edad de rugby. Y este año es el tercer año que tenemos el nuevo entrenador, que es Mascaferri, que cuando nosotros pasamos del nivel 3 al nivel 2, vino a darnos una mano y a revertir el juego que veníamos haciendo un juego feo, un juego de forward, trabado, y nos estamos extendiendo a un juego más dinámico, un rugby más actual. Y los otros años fuimos incorporando muchos recursos y este año buscamos hacer un equipo de nivel 2, no queremos ser la cola de perro de nivel 2, sino ser que Belgrano sea un equipo de nivel 2. Y el partido desde adentro es muy duro porque estamos intentando seguir una dinámica que es muy rápida y una estructura la cual nos estamos intentando adaptar, ya que los tiempos son más largos, los contactos son más largos y es todo mucho más duro, y los más chicos estamos remándola desde abajo intentando no adaptar a este juego, el cual si no nos adaptamos quedamos para afuera. ¿Cuesta viniendo de 19? Y es un cambio muy grande porque es diferente el contacto, el físico, ya sea en tamaño y en aire, porque hay que correr muchísimo más y hay que adaptarse rápido porque si no se viene el campeonato y nos quedamos fuera todos los más chicos. Contame, de 1 a 10, ¿qué puntaje le pondría al equipo? Y creo que 6, 7, porque todavía nos estamos adaptando, los más chicos, todos los que subimos, el equipo se está armando de a poco. Me parece que aparte casi todo el plantel de primera está ausente y los que estamos jugando somos más chicos. Y estamos haciendo lo mejor posible para tener el mejor juego, pero cuesta. Los resultados de la quinta fecha del torneo de apertura Memo Ferraro de la Unión de Rugby de Rosario. Por la zona 1, Logaritmo venció a Caranchos 25-23. Gimnasia de Esgrima de Rosario venció al Recian 61-17. Universitario de Rosario venció a Provincial por 55-15. Por la zona 2, Jockey derrotó a los Pingüinos 65-6. Duendes goleó a Belgrano 98-0. Y los Pampas se impuso a Regatas de San Nicolás por 50-34.
Por sorteo se determinó que los equipos de la zona 1 serán locales este fin de semana. Y en consecuencia el orden de los partidos será que por el primer puesto, los primeros de cada grupo, Gimnasia y Duendes, jugarán la final. Por el tercer puesto, Universitario recibirá a Jockey Club. Por el quinto, Loga recibe a Belgrano de San Nicolás. Por el séptimo puesto, Caranchos recibe a Regatas de San Nicolás. Por el noveno, Provincial recibe a Los Pampas. Y por el décimo primer puesto, Los Pingüinos visita a Olresia. Final del programa, ya no va quedando nadie, se va retirando la gente aquí del Jockey Club. Nosotros también nos vamos. Acordate que podés seguirnos a través de Twitter, a través de Facebook y a partir de allí poder conseguir el link para ver el programa completo vía web. La semana que viene seguramente con más rugby rosarino como hoy, que estuvimos en Cancha de Duendes, que te mostramos el argentino y que también estuvimos viendo mucho de rugby infantil. Le pedimos a la gente que se comunique con nosotros, nos convoque y allí estaremos para cubrir la actividad infantil y juvenil de los clubes. Será entonces hasta la semana que viene. Muchas gracias.